Bé, continuem en el xerrem. Heu vist que hem innovat en el programa, és a dir, que posem la píndola pel valencià enmig i així ens permet un canvi dels personatges o les entitats que venen a xerrar avui. Avui, com es comentava Sara al principi, tenim així a Sergio Claramunt. Hola, Sergio, benvingut. Hola, bona nit. Buenas tardes, buenos días. Quan es qüestiona veig en cadascú. Bueno, vegeu que el pallasso lo que fan és resituar-nos, no? Tenim així a Sergio Claramunt, que és fundador de Pallassos Hospital. Volem commemorar el Dia Mundial del Riure, que és el diumenge que ve, i, però sobretot, veure que, bueno, Sergio Claramunt, a banda de fundador, és llicenciat en estudis teatrals per la Sorbona, té una gran formació com a pallasso, que no és fàcil, i en el 97 va fundar Pallassos Hospital, acompanyat per un equip multidisciplinar de metges, psicòlegs i artistes. I després ha començat a obtindre recursos per anar a un mogolló d'hospitals. N'hi ha que dir que en aquests moments visiten més de 10 hospitals públics en Alacant, Alcoi, Castelló, El, Sant Joan, Sagunt, València i Vila-real. Pallassos Hospital visita com a pallassos professionals a xiquets i xiquetes i adolescents que estan hospitalitzats i les acompanyen per a fer riure, per a rebaixar la tensió, però inclús l'acompanyen a les intervencions quirúrgiques i també inclús en casa quan hi ha hospitalització domiciliària. Avui en dia tenen un equip artístic estable, que no són voluntaris soles, són professionals. Jo tenia apuntat 24, però me dia Sergio ja 27. Bueno, doncs anem directament en Sergio, que inclús, com vegeu, jo mateix mos hem disfressat una miqueta con este posar-se el nas. Hola. I ell és doctor en Mas Recetes. Ara mos dirà el lema que utilitzen per a quan se'n transformen. Hola, buenas noches. Doctor Mas Recetes, soy yo. Doctor Mas Recetes, especialista en colchones y colchonetas. Conmigo te subirán las plaquetas. Molt bé. Bueno, a ver, tengo que corregirte. Es Pallasso Hospital. No Pallassos Hospital. Pallasso Hospital. Ahí, molt bé, molt bé. Pallasso Hospital, molt bé. Sí, de fet, teníem un lío perquè no sé, Pallassos Sense Fronteres, que són una altra gent. Nosotros tenemos fronteras, nos salimos de los hospitales. Molt bé, pues molt interessant. Bueno, Sergio, contamos esa idea, com va sorgir, com un professional del món del teatre, que a més reconegut ara per a Betid, el Premi Max d'enguany, bueno, una passada de reconeixement, com ese periplo del món professional del teatre al món de la risa i atendre com una ONG solidària. Pues nada, me formé como actor aquí en Valencia, porque yo soy valenciano, y yo quería aprender más, ya trabajaba de forma profesional, y entonces me fui a ampliar los estudios de teatro a París. Entonces allí hice la escuela de Lecoq, después hice la licenciatura en la Sorbonne de estudios teatrales antes de acabar la escuela de Lecoq, es una escuela internacional de teatro muy, muy potente, pues hice un casting, me cogieron en una compañía y me quedé a vivir en París. Allí, unos años más tarde, había compañeros que habían comenzado a trabajar en una asociación de payasos de hospital en los hospitales parisinos. Me empezó a interesar, fui a verlos trabajar y ahí es donde me enamoré completamente y dije, wow, qué trabajo más chulo. Y además yo sabía que después de ver el trabajo me preguntaron si que me dieron una jornada de reflexión para que yo me pensara si quería trabajar o no en un medio hospitalario, que es duro. Es muy duro y especial, ¿no? Y nada, yo pues en esa jornada pensé que bueno, todo lo que había ido aprendiendo en mi vida era para hacer reír a los demás y que estas personas que estaban mayores y menores en un hospital, que es cuando más lo precisan, en el momento que más lo necesitan. Y entonces dije que sí, yo estaba convencido de que me iban a coger porque, bueno, tenía formación suficiente, sabía tocar un instrumento, sabía cantar, ta, 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 muchas cosas que se requieren. Hice un casting, me cogieron, me formé como payaso de hospital en París, en la asociación Le Rire Médecin y La Risa Médica para los castellanos. Y nada, y me formé, estuve trabajando 4 años con ellos y cuando
yo me quería volver a mi pueblo porque allí hablan muy raro y hace mucho frío, llueve todos los días. Tienes que ir en cualquier desplazamiento es una hora de metro, es un rollo. Y yo quería mi pueblo, yo quería Valencia, el sol, las naranjas y el mar. Y aquí no había y me encantaba este trabajo y dije, pues bueno, pues voy a fundarlo, ¿no? Y contacté con diferentes personas. Tuve la suerte de conocer a un doctor de verdad, no como yo, un doctor oncólogo pediátrico del clínico que estaba trabajando en uno de los hospitales parisinos en los que yo trabajaba y a partir de ahí hice el contacto. Este doctor trabajaba en el hospital clínico. Y bueno, ahí empezó todo. Empezamos a buscar fondos, porque yo lo quería hacer de una forma profesional. Empecé a buscar fondos, constituimos Payas Hospital, lo presentamos a los hospitales, conseguimos el apoyo, digamos, el ok de los hospitales, luego la financiación suficiente. Yo daba clases de teatro, clases de clown, elegí a los que mejor pensaba yo que podían formar parte de este trabajo y así empezamos un Payas Hospital hace 27 años, creo que sí, en abril hemos hecho 26 años. Madre ya. Mía. Y así empezó, como que no quiere la cosa. ¿Quina impressió vos dona? Perquè, clar, ese tema de aplegar, i ara ja, del millor, ja esteu preparats psicològicament, però, clar, primer entrar en un hospital, que és un lloc normalment de tristor, de dolor, de patiment, i damunt dels nanos, no? Esa incertesa, la família, perquè m'imagino que treuen els nanos, però la família també serà important, no? Sí, de vegades estan més afectats el mateix família que els xiquets, no? Que són una miqueta menys inconscients segons l'edat, no? Pues lo único es que, claro, nosotros les damos una formación específica cuando hay, por ejemplo, ahora hay cuatro nuevos payasos que van a incorporarse al equipo después de un casting, etcétera. Pues nosotros les damos una formación específica para poder trabajar en el hospital. Entonces esa formación consiste, hay una parte artística para adaptar los recursos artísticos a los diferentes servicios donde intervenimos, unidades pediátricas en este caso, y luego les damos una formación médica y una formación psicológica para prepararlos para enfrentarse a situaciones de sufrimiento, dolor y muerte, porque el hospital es una realidad, ¿no? Aunque queramos ignorarla y la muerte sea un tabú, etcétera, pues hay niños que se mueren, hay que estar preparados, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que se le muera su hijo, eso está claro, pero pasa, ¿no? Y entonces se le da una formación médica, porque nosotros antes de entrar en las habitaciones, nosotros no movemos a los niños de donde están ingresados, sino que vamos a verlos donde se encuentran, en servicios aislados, en oncología, en trasplantes, en hemodiálisis, en el quirófano, como hemos dicho antes. Entonces, tenemos una pequeña reunión que llamamos transmisión, donde el personal sanitario nos comunica cómo el estado de cada una de las familias, de los niños o las niñas o adolescentes que se encuentran ingresados en ese momento. Algunos ya los conocemos porque vamos de una a cuatro veces por semana durante todo el año, con lo cual los conocemos, nos conocen, nos esperan, nos reclaman, hay una colaboración con el equipo sanitario espectacular. Cuando tienen una punción o un acto doloroso o invasivo hacia el menor, pues nos llaman para estar presentes en muchas ocasiones, etcétera. Entonces, ellos podernos familiarizar con la jerga médica, con las enfermedades, con los tratamientos, tenemos una parte médica y hospitalaria que forma parte de la formación y luego una formación psicológica, ¿no? No solamente de las posibilidades que tiene cada niño según la edad, porque vemos desde prematuros hasta adolescentes y cada uno tiene unas necesidades, unas capacidades diferentes y la risa es diferente. ¿Es más complicado el adolescente que es infantil? Claro, bueno, es decir, cada uno tiene sus peculiaridades. Todo es apasionante. Nosotros difícil no existe, la palabra difícil no existe. Es apasionante. Es apasionante hacerlos reír cuando están de mal humor. Pero no solamente trabajamos para conseguir que se rían, sino que intentar
que expresen las emociones que sienten en ese momento. A veces puede ser rabia, puede ser enfado, puede ser excitación, puede ser. Entonces intentamos, si están excitados, pues calmarlos, si están calmados y nos han dicho que tenemos que animarlos, pues intentamos que se activen. Si están nerviosos, pues buscar algo para tranquilizarlos. Si están enfadados, darles la posibilidad de que nos echen, porque no pueden echar a los al personal sanitario, que él tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y a nosotros sí que nos pueden echar. O a veces hay niños que quieren intervenir en lo en la propuesta actoral que estamos haciendo en ese momento. Niños más tímidos que no quieren intervenir, incluso no les puedes casi ni mirar, y ellos simplemente se quedan como meros espectadores. Entonces hay que, es un trabajo de escucha muy potente, donde intentamos que el niño o la niña recupere el poder, digamos, porque allí se lo han, digamos, quitado, y nos centramos en la parte sana. Contribuimos a la misión que tiene el hospital, que es cuidar al paciente. Entonces nosotros cuidamos la parte emocional, la parte psicológica. Nos centramos en lo humano, en lo vivo, en lo sano, ¿no? Porque todo el mundo entra en la habitación hacia la enfermedad y cómo evoluciona, los síntomas, todo el mundo se centra en eso, que es normal. Pero hay otra parte muy importante que va a ayudar a que se recupere fisiológicamente o físicamente esa parte enferma, si potenciamos la parte sana, ¿no? Y les miramos a los ojos, ya puede tener un tumor o puede estar quemado, tener un síndrome de piel de mariposa o un síndrome, un retraso incluso, ¿no? Por eso es tan importante la música, ¿no? Nosotros centramos en eso e intentamos ver qué es lo que más va a posibilitar recuperar ese poder y expresar todas las emociones que quiere expresar en ese momento, ¿no? Comentabas al principio que no eres doctor, ¿no? Que eres doctor pero realmente está doctoreando todo. Pero realmente sí que a que estrebáis me paréis molde doctor del ánima, ¿no? Del bienestar, aparte de estar en el contexto hospitalari, pues oferir més qualitat de vida durant l'estància, ja siga més curta, més llarga, de cada xiquet o adolescent, que ho passe de la millor manera possible durant el temps que esteu allí. Exactamente, es intentar desdramatizar el entorno hospitalario y aumentar la calidad de vida de la estancia en el hospital o en esta vida. Porque hay niños en fin de vida también, ¿no? Entonces es una gran lección cuando llegamos y son ellos los que se ríen, ¿no? Y dices, ostras, y está en fin de vida y se está riendo. Y yo igual me preocupo de los problemas que tengo en esta vida y estoy más o menos sano y no estoy hospitalizado, no padezco ninguna enfermedad. Y este niño o niña que está en fin de vida y su familia quiere que entremos porque nos conoce, hay muchos casos, ¿no?, en lo que sucede, y te dan una gran lección, no solamente el niño, también la familia, que dice, bueno, mientras hay vida, al final de la vida hay vida también, y esa vida hay que intentar que hacerla la más feliz posible, y entonces ahí estamos nosotros y se arman unas fiestas en torno a veces, ¿no?, en torno a estos casos que dices, wow, claro, vamos a ofrecerle la estancia en el hospital o en este mundo, pues lo más feliz posible, y ahí estamos. Toda una lliçó de vida, ¿no? Sí, curta, ¿no? Sí. Y a nosotros nos cambia en el sentido de que dices, ostras, qué suerte tengo de estar vivo y de haber llegado casi a los 60 años que casi tengo, ¿no? Y dices, me podía haber muerto 40.000 veces y sigo vivo, entonces, ¿qué hago con esta vida? Pues voy a hacer lo que mejor sé, que es hacer reír a los demás, ¿no? A mí me impresiona, porque lo que comentes, notes esa interacció personalitzada en cada xiquet o cada xiqueta, però clar, heu atès a més de 320.000 menors des que porteu, no? Hem estat estudiant les xifres que ateneu. Clarament hi ha una davallada que no sé si com heu viscut
tot el tema de la pandèmia, perquè clar, n'hi hauria un problema d'aïllament i m'imagino que vos afectaria també, però bueno, el 2022 ja estava de nou en 17.500 persones ateses, és a dir, i a més en aquesta qualitat y personalidad, que no es cuantidad, es cualidad, ¿no? Sí, claro, que no llenamos estadios ni, claro. ni teatros, ¿no? Y... pero es una realidad en la que normalmente no, o sea, no son conscientes lo que estás diciendo, ¿no? De que ni una realidad en los hospitales, que a mí me ha pasado a veces que comenté, cuando vas al hospital, digo, hostia, ¿cuánta gente ha ingresada? O sea, y pero claro, 7.000 menores atesos durante el 2022 es una cifra que posas pues de punta, ¿no? Pues sí, sí, es increíble, ¿no? Y cuando dice los 320.000, madre mía. Sí, claro, llevamos muchos años y claro, muchas nos encontramos mamás con sus niños, que las mamás han sido ingresadas y nos conocen, ¿no? Y dices, Dios mío, qué viejos somos. Incluso tenemos en el equipo un payaso que ha sido niño hospitalizado y visitado por Payaso Hospital en la antigua fe, sí, Adrián Calero, el doctor Tardío. Que hemos comentado fuera de micro que todos tienen el seu avatar, de alguna manera, ¿no? Sí. Dimos algunos de avatar. Sí, pues mira, tenemos a la enfermera Mina Mercromina, la doctora Cirujuana, el enfermero Baldomero, que es el único enfermero con sombrero. Tenemos a la doctora doctora Urgencia, a la supervisora Remedios, a la doctora Esparadrapa. ¿Quién más? Tenemos a la auxiliar analista, que es la jefa de la pista, una gran artista. Tenemos a Cápsulo, Prenten 2, Dolchata, Fartons 2. Claro, eso me imagino que es un recurso muy interesante para chavales y chavales, pero también para cambiar el chip, claro, de persona, ¿no? Y ahora son que este personaje, ¿no? Claro, esto nos ayuda mucho el NAS, cuando fican el NAS. Hola, buenas noches, yo soy el doctor más receta, conmigo no te metas. Pues sí, es la máscara más pequeña del mundo, ¿no? La nariz, vosotros dices, vamos a disfrazarnos, nosotros nos vestimos, porque somos payasos, no nos disfrazamos, nos vestimos, ¿no? Entonces nos vestimos del personaje y es una forma de distanciarnos de la persona, ¿no? Porque no estamos allí para tener pena o acompañar en el sufrimiento, tal, sino tienes una misión muy importante, que es intentar desdramatizar, cuidar esa parte, ver qué necesita. Y hay momentos serios, que es el momento de la transmisión, donde nos quitamos la nariz y aparece Sergio, o aparece Asun, o aparece Mariló. Y tomamos nota, bien nota, de todo lo que nos cuenta, de cada uno de los casos, y luego nos volvemos a poner la nariz y ya somos el personaje, ¿no? Y esta es una distancia también psicológica, ¿no? También tenemos formaciones periódicas, todos los meses nos juntamos, todo el equipo de las tres provincias aquí en Valencia, tenemos reuniones y con formación continua, donde hablamos de los casos que hemos visto durante ese mes, los buenos y los malos, y no formación continua, ya sea artística, médica o psicológica. ¿Y necesiteu, ¿no?, alguna vega psicológico? Sí, claro, por vosotros supuesto. También, claro. Claro, viene de vez en cuando viene un psicólogo y tenemos sesiones para un poco airear y descargar, ¿no? Y entonces pues descargamos y lloramos y claro, y es normal, ¿no? Hay un sentimiento, un duelo cuando se muere un niño, una niña que tú lo has visto regularmente, ¿no? Y tienes derecho a sentir pena y dolor y llorar si lo necesitas, ¿no? Lo importante es expresar emociones y a veces tocamos una canción dulce, suave, melódica, y la mamá que tiene a su bebé en brazos en urgencias, que no sabe qué le pasa, se pone a llorar. Claro. Y decimos, qué bien, ¿no?, que esa tensión de alguna forma hace, claro, que se relaje. Y luego decimos, ay, qué mal has tocado, mira, has visto, se ha puesto a llorar.
y entonces hace una sonrisa, ¿no? Por el chiste. Y entonces, cómo ha pasado de la tensión al llanto, del llanto a la relajación y la relajación a la sonrisa, ¿no? Y esa transformación, ese pasaje, ¿no? Esa navegación por todas las emociones es terapéutica, ¿no? Porque de alguna forma hace que la emoción se exprese, salga y te ayude a seguir viviendo, ¿no? Sergio, ¿tenemos alguna pregunta, intervención de oyentes? Sí, por WhatsApp nos dicen, con los mayores podéis hacer risoterapia. Dice, los mayores también necesitan reírse, ¿no? Dice, ¿es posible acompañar a adultos con humor y risas o somos inaccesibles al humor frente a la enfermedad y la muerte? Pues no somos inaccesibles al humor. De hecho, nosotros estamos en 10 hospitales, como decías, en uno de ellos, es el Hospital de Sagunto. Vamos a ver, es un hospital que tiene una pediatría más reducida y allí vemos adultos oncológicos. Y bueno, siempre, nunca trabajamos por imposición, siempre preguntamos si podemos pasar o no, y a los que nos dejan pasar, porque sienten que quieren la visita de los doctores payasos, pues pasamos y la gente se ríe y es lo mismo. Todos tenemos... la risa es la distancia más corta, ¿no? Entre dos personas, digamos, ¿no? Es la frase esa que tan bonita. Yo creo que nos podemos reír. Yo creo que la risa es justamente una característica humana, completamente humana, y que nos sirve para tomar distancia, ¿no? Si no tienes distancia, no te puedes reír. No hay humor. Estás demasiado pegado al problema o a la circunstancia. Cuando te elevas, cuando subes, cuando te distancias, ahí dices, ah, vale, pues siempre puedes sacar un lado cómico. Es la inteligencia emocional, ¿no? Poder expresar y saber que, bueno, hay problemas, circunstancias, retos en la vida y que nos podemos reír, a veces no en todo momento ni siempre, pero esto nos va a ayudar a superar el problema. Muy seguro bien. Bueno, Sergio, una muy interesante pregunta. Muy nosotros no vamos a adultos porque no tenemos tiempo. Esto no se ve en la radio. Tiempo, claro. Es capacidad económica. Nosotros, claro, somos una ONG. Cuanto más fondos podemos captar, más servicio podemos dar. No es que cobremos más ni seamos más ricos, sino que más servicios, más hospitales, más payasos podemos contratar, etcétera, etcétera. Los adultos, bueno, pues ahí están. Estamos especializados más en la parte de pediátrica, pero bueno, es un proyecto muy interesante. También las residencias de ancianos, los enfermos mentales, por ejemplo. Hay otras ONGs que hacen este tipo de trabajo y que a nosotros en un momento dado también nos interesaría hacerlo, ¿no? Porque sabemos que funcionaría seguro. Como apleguem al final del programa, com se pot contactar amb vosaltres? Admeteu ajudes també per lo que estàs dient. Contamos algo de com localitzar la web, contacte telefònic o com siga. Sí, tenemos una web estupenda que es payasospital, todo junto sin H, payasospital.org. Hay una pestaña que dice cómo colaborar y te cuentas, puedes hacerte socio, dar una donación, implicar a tu empresa o hacer una captación de fondos para Payaso Hospital, en fin. Puedes comprar merchandising, narices, puedes regalar narices en tu boda o en tu comunión, ¿no? Ahora estamos en la campaña esa. Como heu vist, Sergio y yo estamos aquí vestidos de payasos y también no, Sergio también. Hola, buenas noches. No tomo más recetas. Volve. Bueno, pues no soy de otro planeta, soy de este planeta. Pues doctor, vos has recomendado moltes coses, molt interessant. Moltes gràcies. Pues gràcies per vindre i seguirem en contacte i no sé. Moltes gràcies pel treball que fas i el seguim de propet. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.